y a la espera de ser entrevistados por el juez de la ciudad de Mercedes. Hablábamos de este y también de su presencia ayer en los actos de aniversario de María Rilosa, y esto nos decía. Sí, por una invitación de la señora intendente, bueno, hemos participado con un grupo, con el grupo especial joven, tanto en el acto en sí como en el desfile cívico-militar, donde, bueno, nos fuimos muy a gusto y bueno, hemos demostrado, en el caso de ya saliendo de Mercedes, el grupo joven con todos los armamentos que normalmente pueden llegar a utilizar. Y bueno, estando, no sé, tal vez vecino de Mariano Ilosa, del grupo que tenemos, o sea, ha participado el grupo joven en sus dos versiones, o sea, tanto en la parte el grupo especial para represión como el grupo especial para la prevención y contrarrestar ataques por ahí, digamos, en la cancha de fútbol, o sea, más con el grupo táctico, con demostrar el tema de los escudos, cómo trabajar los escopeteros. Y bueno, hemos llevado a Mariano Ilosa y bueno, hemos participado de ese evento que fue muy lindo. ¿El grupo Cohen es una fuerza de élite dentro de la misma fuerza de Mercedes? Sí, es un grupo especial donde está capacitado para, no sé, todo tipo de acciones bélicas, o sea, el trabajo en cancha, de fútbol, para contrarrestar el accionar de las Barras Bravas, para colaborar en hechos realmente peligrosísimos, como la toma de rehenes, asalto, o sea, en gran envergadura, con que puedan haber participantes con armas de fuego, o sea que el personal está altamente capacitado para todo este tipo de hechos, y bueno, a nosotros nos enorgullece porque es el grupo dentro acá de la zona del interior, Comisaría Primera de Mercedes, la que tiene, y estamos predispuestos a trabajar en colaboración con otras unidades fuera de Mercedes y siempre y cuando lo necesitan. Comisarios, hablando ya del trabajo del fin de semana, se habló mucho de un caso sucedido en nuestra ciudad, aparentemente de dos personas que procedieron a un hecho ilícito como motochorros, ¿esto es cierto? Sí, en realidad eso se dio el día sábado, en hora de la tardecita noche, donde una ciudadana ahí por calle Yatay fue abordada por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Le han sustraído la cartera en la modalidad de arrebato, dándose a la fuga con el botín de ese momento. Bueno, con la característica brindada por esta señora víctima de este hecho en la denuncia, bueno, se ha llegado, no sé, hasta San Pedro, para San Pedro, donde se ha procedido a la aprehensión de dos jóvenes domiciliados en el barrio San Pedro, y al secuestro de una motocicleta, una Guerrero Trip color gris, que bueno, reunía la característica, tanto los dos chicos, fisonómicas aportadas por la denunciante o por la víctima de este hecho, como así la motocicleta, y a través del diligenciamiento de una orden de allanamiento que fue realizado el día domingo, otorgado por juego de instrucciones correccionales de Mercedes, se ha procedido al secuestro de dos cascos que también coinciden con la brindada en la denuncia. O sea, en ese aspecto está todo volcado en el expediente, los chicos están detenidos de posición de la justicia, la motocicleta también está secuestrada, los dos cascos luego del allanamiento también quedaron secuestrados, todo en la causa, y bueno, después, o sea, hubo mucha controversia donde manifiestan que, bueno, que ellos no eran, que es como que son dos perejiles, pero bueno, nosotros, o sea, yo estoy acá para garantizar el trabajo realizado por el subcomisario López con el personal policial, todo lo que está secuestrado está en el expediente, y seguramente en el transcurso de la semana, o sea, el día viernes vence los 8 días, el expediente va a estar en manos del juez y va el que va a determinar, ¿no es cierto?, la responsabilidad de estos chicos. Si continúan detenidos como autores materiales de hecho, o también pueden continuar en libertad,
pero siendo los responsables de ellos también. ¿Son mayores, menores de edad? Son mayores de edad, te voy a decir, hay mucha controversia hoy, hay unas declaraciones de un abogado que, bueno, hace minutos he conversado personalmente con él, donde se le explicó, o sea, el profesional del derecho tiene que trabajar en defensa de su cliente y, bueno, seguramente aportará los datos que crea necesarios para quitarle la responsabilidad, pero no, te voy a reiterar, no depende de nosotros, con el expediente en mano seguramente cabe toda la responsabilidad para la juez para determinar la responsabilidad de este hecho de todos los muchachos. ¿Algún otro hecho el fin de semana? No, en realidad es el hecho que llamó poderosamente la atención, pero bueno. También están a través de algunos medios, algunos portales donde lo toma como perejiles, pero te voy a decir, nosotros estamos tranquilos por la investigación y si ellos están detenidos, tienen todo conocimiento el fiscal, que es el que realmente dirige la investigación de cada uno de los hechos que se intruyen en esta comisaría. ¿Preocupa la ingesta de alcohol, la imprudencia que llevan a los accidentes de tránsito? Sí, preocupa, o sea, nosotros diariamente o todos los fines de semana tenemos que salir a pedir a los padres que vean, que aconsejen bien a sus hijos, que si van a tomar no conduzcan ningún tipo de vehículo, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo en esto, la juventud hoy por hoy hace ya caso omiso ni a los padres y después cuando salen en grupo ya hasta no respetan ni las señales viales, los semáforos, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que acomodarnos, hacerle saber al joven que lo que está bien y lo que está mal y que hay que respetar la señalización vial, pero bueno, vamos a seguir insistiendo hasta que tomemos conciencia todos que de la única manera de evitar este tipo de los accidentes de tránsito es no ingiriendo o cuando se ingiere vía alcohólica no se conduzca y después que se respeten las señales viales.